Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros para compartir Rutas en Rojo, un esfuerzo de cooperación entre el grupo Sancor Seguros y este canal en el marco de su Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito. Las distracciones causan el 30% de los accidentes. Conduciendo a 100 kilómetros por hora, estas son las distancias que se recorren a ciegas según cada distracción. Marcar un número en el teléfono celular, 140 metros. Mirar un cartel, 110 metros. Beber de la botella, 110 metros. Encender un cigarrillo, 80 metros. ¿Usted se animaría a manejar con los ojos cerrados 100 metros? Y sin embargo, lo estamos haciendo. ¿Qué nos pasa? Exactamente, ¿qué nos pasa? Porque fíjense qué poco hace falta. Si nosotros no cometemos estas distracciones, podríamos evitar el 30% de las muertes, de las 8.000 muertes que ocurren en nuestro país cada año. Por eso este programa se llama Rutas en Rojo. No por el peligro, por la sangre, sino por la gran deuda que tenemos todos con nuestra sociedad. Si ustedes nos acompañan todas las semanas, vamos a tratar de sumar un esfuerzo a la gran labor que tenemos que cumplir con la comunidad. ¿No es así, Horacio? Así es, Susana. Para enfrentar esta verdadera emergencia vial, tenemos que cambiar conductas. Cambiar conductas que hoy van desde la desaprensión absoluta hasta el pánico, la indiferencia o a veces el terror. Y de esa forma vamos a cambiar los hábitos. Esa es la forma de tener buenos usuarios de la vía pública. Y dentro de tener buenos usuarios de la vía pública, necesitamos que las personas empiecen a identificar las situaciones de riesgo. Y me puedes preguntar, ¿cuáles son las situaciones de riesgo? Y entonces para eso vale la pena tener presente una reglita mnemotécnica que nos enseñan en reconstrucción de accidentes, que es PCP. Conductas predisponentes, condicionantes y precipitantes. Muy bien, esas son las conductas que nos permiten visualizar los riesgos. ¿Cuál sería una conducta predisponente? Cuando tenemos un conductor que decide subirse a su vehículo y circular habiendo ingerido bebidas alcohólicas. ¿Una condicionante? Cuando tenemos un conductor que asume una cierta velocidad teniendo condiciones atmosféricas adversas, corriendo un gran riesgo. ¿Y una situación precipitante? Cuando tenemos un exceso de velocidad que limita las posibilidades de evitar un accidente y si se produce el accidente, las consecuencias por ese exceso de velocidad van a ser mucho más graves. El doctor Horacio Botta Bernaus es un especialista internacional en el tema y encabeza nuestro equipo de análisis. Con él vamos a compartir después del corte la investigación del equipo de Rutas en Rojo sobre el caso de hoy, el de Tamara Castro. Una tragedia camino a la fama. Ya volvemos. Ponete en línea con la seguridad vial. Entra en rutasenrojo.com.ar y participa contestando sobre los temas que desarrollamos en este programa. Podés ganar importantes premios para vos y para la escuela que elijas todas las semanas. Además, danos tus sugerencias sobre lo que se puede hacer para evitar accidentes viales y encontrá todas las historias del programa, contenidos y videos para bajar a tu PC. rutasenrojo.com.ar. Seguimos en Rutas en Rojo y los invitamos a trasladarnos hacia nuestro visor de accidentes para compartir una vez más el resultado del trabajo de nuestro equipo de investigación. Hoy no solo vamos a ver la muerte de un famoso, sino que vamos a ver fundamentalmente que esa tragedia tuvo un origen en una pequeña distracción, en un pequeño descuido. Y a partir de allí vamos a aprender, en definitiva, que la prevención se nutre también de pequeños, pequeñísimas precauciones que ayudan a evitarlos. Tamara Castro había nacido en 1972, en Ensenada, pero vivió casi toda su vida en Coronel Bransen. Estudió
estudió música en Buenos Aires mientras trabajaba y llegó, con suerte y mucho talento, al escenario mayor de Cosquín en 1998. Llegó a grabar 6 discos y su nombre ya era conocido en todo el país. Era la cantante con más proyección del folclore argentino. Pero en la madrugada del 8 de diciembre de 2006, Tamara, un hombre y 3 mujeres mueren en un choque frontal en la ruta provincial 13, a 4 kilómetros de la localidad santafesina de Humberto Primo, en el departamento Castellanos. El equipo de Rutas en Rojo viajó a Orán, Salta, para recoger el testimonio de Lidio Reyes, bandoneonista del grupo de Tamara Castro, que compartió el ascenso del artista y también el día de su partida. Y yo la recuerdo con esa cara de alegría, con esa cara de simpatía, con esos chistes que hacía. Éramos compañera de truco, era truquera, era matera, era muy buena persona. El día del accidente, me cuesta hablar. Habíamos tocado en un pueblo llamado Humberto Primo, a 90 kilómetros más o menos de Rafaela, por la ruta 13. Bueno, habíamos hecho el show, un muy buen show, y a donde a las, calculo que 3 y media de la mañana, ya estábamos durmiendo. Y bueno, 2:30 ya había que levantarse, bañarse y salir. Sergio es su marido, un tipo muy responsable. Mantenía una marcha de 100, 110, 120. Se venía hablando sobre el mate que estaba lindo, por ejemplo, para tomar unos mates. En ese término se habrá llevado 2, 3 mates. Escucho la explosión, una explosión grande, el choque, y la camioneta se desliza, se dobla hacia el lado de la ventanilla que venía ella y yo, porque yo venía sobre la derecha, y no gira así, sino que se desliza por la ruta, y después ya empieza a llegar la gente, y bueno, y ahí nos damos cuenta de que ella no había dejado físicamente. Bueno, Horacio, están planteadas algunos datos que vale la pena señalar en el visor de accidentes. Indudablemente, del último relato surgen cuestiones que tienen mucha influencia en la siniestralidad vial. El primero, las horas de sueño. Aquí la persona refiere que ha dormido 6 horas y se siente satisfecho con ese horario, lo cual no es lo habitual, pero además muchas veces ese sueño se da en lugares inadecuados, arriba del vehículo, sin las condiciones para tener un sueño profundo, y eso indudablemente contribuye a que en situaciones de riesgo pueda no responder de la misma manera de haber descansado en buena forma. Además, 6 personas arriba de un vehículo que no tiene cinturones para las 6, lo cual nos indica no solo que hay un exceso de pasajeros, sino que también al momento del accidente alguno de los pasajeros carecía del cinturón de seguridad, y esto indudablemente también influye en la gravedad, en las consecuencias del accidente. Tanto los grupos folclóricos como los grupos de otros géneros musicales se ven a veces tentados en realizar varias presentaciones a lo largo de la ruta, a lo largo del camino, a lo largo de la República Argentina, que los obliga a trasladarse durante cientos de kilómetros durmiendo pocas horas de sueño. Esto en sí ya representa un riesgo. Nosotros decidimos consultar a algunos folcloristas sobre este punto bajo la primera pregunta: ¿es peligroso el oficio de folclorista? El oficio de folclorista no es que sea peligroso. Lo que es peligroso es manejar muchos kilómetros para cubrir varias actuaciones en el mismo día. Y el cansancio juega en contra de eso. Pero no hace falta ser folclorista. Puede ser tanguero, puede ser
cumbiero, actor o camionero. Con mi conocimiento como chofer o como los músicos míos, que también, bueno, yo le trasladé lo que yo aprendí en un ómnibus, en un camión, le iba trasladando a los músicos que no han hecho ese trabajo, y salir a la ruta. Pues salir a la ruta, pues decir, bueno, es derecho, vamos a meter un cambio, vamos. Y no es eso, es todo. Tenés que saber manejar bastante en ruta, pero eso no quiere decir, es una ganancia grande de saberlo, pero no quiere decir que no puedas tener la hacienda. Siempre tenés que estar cuidándote del otro, del que viene de ayer. ¿Quién será el que viene? ¿Cómo viene? A las 2 de la mañana, ¿cómo viene ese conductor? Nosotros siempre viajamos en esta camioneta. Nos gusta mucho más que viajar en avión. Pero también sabemos que es muy peligroso y que tenemos que cuidarnos mucho. Sin ir más lejos, en esta ruta, en la ruta 14, y a pocos kilómetros de acá tuvimos un accidente hace poco, dimos como 3 trompos con la camioneta. Venía un camión brasilero en sentido contrario, llovía como ahora, y la turbulencia nos sacó de la ruta. Y ahora uso cinturón, y desde el año que murió mi mujer, murió por no tener el cinturón de seguridad. Mi mujer venía durmiendo, chocamos contra una camioneta y se golpeó la quijada con el tablero y se desnucó. Y son cosas que se pueden evitar, así como hace tantos años que recién se empezaba a usar el cinturón y no lo usábamos. Le digo a los chicos que dejen el alcohol. Si están en una fiesta, no conduzcan, y si están en una fiesta, traten de no tomar mucho, pero de todas maneras hay que evitar que la gente joven empiece a desaparecer por inconsciencia de los mismos. Estamos en agosto, bueno, yo no hace mucho tiempo que empecé a escuchar nuevamente la música de Tamara Castro, porque me costaba porque la he sentido mucho yo, esta chica, y bueno, yo mientras ella escuchaba la voz de ella en el CD, la veía, y la veía risueña, haciendo chistes, preguntando cosas. Qué interesante es ver cómo un grupo de personas que comparten la profesión, comparten los riesgos, los viajes, de pronto empiezan a acordar sobre medidas de prevención en materia de seguridad vial. Cómo estas personas, a lo mejor sin una formación específica, empiezan a desarrollar mecanismos que prevengan los accidentes de tránsito. Porque lo importante en la prevención de accidentes es que el grupo, las personas, los que comparten estos riesgos, asumen conductas a partir de la experiencia y no simplemente a partir de mensajes o repetición de mensajes. El entender la seguridad vial como una necesidad, indudablemente, es lo que ayuda a que las medidas de seguridad cumplan su objetivo. Por eso es importante que compartamos después del corte la visión de nuestros especialistas. Lo invitamos a presenciar en el laboratorio de Rutas en Rojo los elementos que nos pueden acercar prevención para evitar que este tipo de accidentes vuelva a registrarse. Antes del corte, una de nuestras alertas de Rutas en Rojo. En casi todos los accidentes de tránsito, el principal error consiste en no prestar atención para anticiparse a situaciones peligrosas. Por ejemplo, una pelota en el camino puede significar que un niño está por cruzar imprevistamente. No tener respuesta de luces de otro conductor puede decirnos que está ebrio o está dormido. Un cruce de rutas siempre es peligroso, aunque haya semáforos. Haga señales de luces. En este caso, como en todos los otros, bajar la velocidad puede evitar un posible accidente. Recuerde que en el 90% de los accidentes graves existe alguna señal previa.
Ponete en línea con la seguridad vial. Entrá en rutasenrojo.com.ar y participá contestando sobre los temas que desarrollamos en este programa. Podés ganar importantes premios para vos y para la escuela que elijas todas las semanas. Además, danos tus sugerencias sobre lo que se puede hacer para evitar accidentes viales y encontrá todas las historias del programa, contenidos y videos para bajar a tu PC. rutasenrojo.com.ar. Seguimos en Rutas en Rojo. Quizá usted se pregunte por qué lo hacemos en este lugar, entre estos despojos, con estas huellas de accidentes brutales de tránsito, para que nos demos cuenta que hace falta algo que nos permita cambiar y modificar nuestra actitud. Los invito a trasladarnos al laboratorio de análisis. Volvemos a trabajar con Jerónimo Bonavera, como en la edición anterior. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bien, Susana, gracias. Bueno. Ya lo conocen, es otro de los integrantes del equipo de Rutas en Rojo. Horacio, ¿analizamos este caso? Sí, en este caso vamos a tener la valiosa colaboración de CESVI Argentina porque ha hecho un peritaje técnico específico sobre el accidente y seguramente nos va a brindar datos de cómo sucedió este accidente. Justamente le preguntamos a Gustavo Brambati, el ingeniero del CESVI, ¿pudieron detectar la causa desencadenante de este accidente? Bueno, acá participa como elemento principal de este accidente la distracción por parte de uno de los conductores, ¿no? Que es el conductor que se cruza de carril. Cuando uno trata de analizar este tema, si bien es muy difícil recomponer, digamos, la escena hacia atrás para saber cuál fue el elemento distractor, pero uno se da cuenta un poco por lo imprevisto de la maniobra que hubo un elemento distractor en este accidente que fue el que genera el cambio de carril. Por ejemplo, el tema del mate, o sea, el tema del cebar mate está muy arraigado dentro de los conductores, pero es un elemento de alta distracción. Si uno se pone a pensar, por un lado, lo que significan los segundos respecto a la velocidad, en un vehículo circulando aproximadamente a 110 kilómetros por hora, un segundo significa 33 metros, o sea, la acción de cebar mate prácticamente demora unos 3 segundos, o sea que estamos hablando prácticamente de 100 metros sin tener contacto con la ruta. Bien, pero para que se entienda, Gustavo, ¿cómo se actúan esas distracciones sobre el volante del automóvil? Bueno, la gente no tiene muy en cuenta el hecho de que pequeños cambios en la dirección del vehículo generan un cambio abrupto en la dirección. O sea, si uno circula a gran velocidad, por ejemplo, por encima de los 100 kilómetros por hora, obviamente que estos pequeños cambios de dirección pueden ser desencadenantes de una tragedia. Por eso lo que decimos nosotros es: cuidado en las rutas argentinas, conviven los dos sentidos de circulación, una distracción se paga caro. Y por otro lado, estar muy atento a la ruta para que obviamente los movimientos del vehículo sean precisos y dentro de nuestro propio carril, que obviamente que es un carril muy estrecho. Qué lindo planteo, ¿no? Sí. Porque a veces conducir un vehículo pareciera que fuera un acto automático, que no hace falta concentración, reacción. Nos deja este tremendo mensaje que hay tantas acciones que hoy hacen los conductores cuando manejan que significan pequeñas distracciones de pequeños espacios de tiempo y que son fatales. Aquí veíamos supuestamente un mate o recibir un mate que habría sido la causa de distracción. Pero hay múltiples. Encender un cigarrillo, fumar dentro del vehículo, que es algo absolutamente prohibido desde el punto de vista de la prevención y seguridad. A veces cambiar la radio, poner un cassette. Todas estas conductas, abrir la guantera, todas estas conductas que a veces nos parecen que no nos van a causar ninguna situación, a una determinada velocidad implican metros recorridos, metros desatendidos por parte del conductor y el riesgo cierto. Atento que las rutas tienen 6, 7 metros, que esa desatención se transforma en tragedia. Se me ocurre que en este caso además ha operado otra cuestión que tiene que ver con la necesidad de los músicos de cubrir grandes trayectos en poco tiempo, de hacer varias presentaciones. Por eso tomaban mate a bordo del automóvil para mantener despiertos, y que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? A otros sectores de la sociedad, que vivimos acelerados, tratando de ganar tiempo. No sé cuál es tu opinión. Mirá, yo creo que cierto, vivimos en una sociedad individualista y autodestructora. Normalmente el objetivo es llegar y no saber que no importa cómo. Hay un viejo adagio que dice que la muerte está tan segura de ganar la carrera que te da una vida de ventaja, ¿no? Y esto en estos casos es importante. Vos fijate que el primer consejo que sale de acá del análisis de esto es: se omitió una de las reglas básicas de la conducción, las dos manos puestas sobre el volante. Al tomar mate vos estás arriesgando el 50% del dominio de tu vehículo en este caso. Por otro lado, la distracción no solamente se da en las conversaciones o, como decía Horacio recién, en hablar por el celular o escribir más de una vez, o como yo dije recién, la guantera, también se da
cuando uno no presta atención al vehículo que viene adelante o al vehículo que va viene por la otra vía. Porque hay que ser muy prudente en cuanto a los adelantamientos. Principalmente, una de las razones que hace que el cansancio, el no parar cada dos horas para descansar un rato, aunque sea dormir sobre el costado de la ruta, hace que se tomen curvas en lugares imposibles. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes frontales tenemos de hechos que se dan en curvas donde hay una doble línea amarilla? No leemos las lecciones que nos da la señalización vial. Yo creo que, en general, este tipo de accidentes se dan cuando bajamos la guardia, cuando bajamos el autocontrol, cuando descuidamos los hábitos que tenemos que tener para manejarnos con cuidado en las rutas. Y, bueno, a mí me gustaría que escuchemos, si les parece bien, a los comentarios que nos hacen otros referentes del folclore argentino que, como el caso de Tamara Castro, recorren el país presentando sus espectáculos, presentando sus canciones y, obviamente, muchos de ellos manejan. Cuando yo hago los viajes que tengo que hacer, a veces cubrir muchos kilómetros, cuando paro en las estaciones de servicio para recargar combustible, ahí adentro me afirmo en una columna y en longo. ¿Cómo en longo? Tirando las piernas, haciendo estirar bien para atrás, después tomándome la punta del zapato y tirando para atrás cada pierna, contando 15, caminar un poco, respirar aire fresco, levantar los brazos, inspirar y expirar. Y si andas mal de los ojos, que vos los tenés medio cansados, unas gotitas en los ojos. ¿Sabés cuáles son los pisacolas? Los locos que van atrás, que van viendo la forma de paso. Entonces vos tenés que reducirle la velocidad. Porque si entras a disparar con él, te vas a chocar él a vos. Entonces reducí la velocidad y dejalo que pase, que se vaya. Yo tuve la suerte de tener una enseñanza de manejo que se debería hacer en todas las empresas, en los particulares. El que más maneja de todos nosotros es Humberto Lafata, que es el contrabajista. Bueno, como consecuencia lo mismo, es el que más duerme de todos nosotros cuando llegamos. Esto creo que me lo estoy poniendo antes de abrir la puerta de la camioneta. Y hay que ser frío, racional, por respeto a uno mismo y por respeto y amor a los que están conmigo y a los que van conmigo viajando, mis compañeros. Qué importante, ¿no? Son mensajes muy sencillos, que si los aplicáramos cada uno de nosotros, estaríamos mucho más tranquilos viajando. Y no son difíciles de aplicar. Lo que pasa es que, sobre todo que cuando se trabaja en el espectáculo, que en este caso, pero no tiene mucho que ver con, o que diferenciarse del resto de la gente que se desplaza, llamemos viajantes, empresarios, políticos, que con tal de cubrir distancias no miden los tiempos. Estas son recomendaciones muy sencillas que no debemos olvidar nunca: el cinturón de seguridad, la elongación, como decía la Andricina, el poder respirar aire puro, principalmente programar el viaje. Si uno programa un viaje, preserva su vida y busca un destino, porque, ojo, seamos prudentes, hay dos destinos que nadie piensa. Uno piensa el destino que quiere obtener, pero hay un destino que por la imprudencia normalmente se llega. Es a una camilla o a un cementerio. A eso nunca hay que llegar por imprudencia. Este caso nos ha dejado varias enseñanzas que nos parece interesante precisar. Primero, manejar un vehículo requiere plena concentración. Totalmente. La necesidad que todos los sentidos estén puestos en el manejo. Eso implica no manejar cansado, que es el otro tema, y guarda relación también con planificar los viajes, sobre todo en épocas de verano o de vacaciones. Tener muy claro que cualquier distracción, cualquier acción que implique una distracción, sacar las manos del volante o sacar la vista, implica un riesgo, sobre todo en la mayoría de nuestras rutas, que son rutas angostas, estrechas, y que la velocidad hace que en fracciones de segundo podamos estar en la otra mano causando un accidente. Si nosotros tenemos en cuenta estos consejos, más los consejos que nos han dado desde la inocencia, tal vez técnica, pero con una gran sapiencia, estos actores conocidos de la comunidad, seguramente vamos a tener un tránsito más seguro y vamos a evitar muchos de los accidentes y las tragedias que vemos a diario. Hoy hemos tenido la colaboración, como decía Horacio, de personajes públicos muy queridos por la gente, que por supuesto se han sumado al esfuerzo que hacemos desde Rutas en Rojo para colaborar con la seguridad vial. Nosotros les decimos que en el próximo bloque vamos a estar con las conclusiones de este programa, pero antes de ir al corte, tomen nota de una alerta de Rutas en Rojo.
En una encuesta realizada entre 300 choferes de camiones, un 90% coincidió en que la primer causa de accidente es el cansancio. Por eso, si usted es un conductor profesional, realice pequeñas paradas cada 2 horas o 200 kilómetros. Deténgase en un lugar seguro y descanse. Haga ejercicios livianos que activen la circulación y la oxigenación. Como siempre, de la tristeza que nos transmite y que nos genera el caso de Tamara Castro, queremos sacar la enseñanza que nos permita seguir adelante, pero mejorando nuestras conductas. Por eso consultamos a Tarragorros, Antonio Tarragorros, que tiene años recorriendo las rutas argentinas y que tiene una experiencia muy importante y muy rica para compartir con nosotros. Dime cómo manejas y te diré quién eres. Una persona bien educada, una persona de bien, que piensa en los demás y que se quiere. No maneja así, no maneja así. Yo creo que mucho tiene que ver con el autoconocimiento y si uno se conoce, se quiere. Qué buena reflexión de un cantante popular, de una figura popular, en donde nos está marcando un camino que coincide con lo que muchas veces decimos en materia de accidentología vial, cuando afirmamos, sin temor a equivocarnos, que la accidentalidad vial de un pueblo guarda relación con la cultura cívica de ese pueblo. Entendiendo la cultura cívica, en definitiva, como la solidaridad, la convivencia en la vía pública, el respeto al otro y el respeto a la norma. Los famosos también están expuestos a esta locura que a veces es la accidentalidad vial. A esta locura de tratar de llegar antes, de tratar de llegar rápido o de tratar de llegar más lejos. Nos queda esta reflexión para entender que los accidentes son un riesgo que tenemos todos, aún aquellos que se creen en la cumbre de la fama. Todos estamos inmersos en este momento social a esa demanda de aumentar la productividad, incluso a costa de horas de sueño. La reflexión que podemos dejarle para estos 7 días que restan hasta el próximo programa de Rutas en Rojo es si efectivamente estamos aumentando la productividad y acelerando la vida o directamente acercándonos rápidamente a la muerte. Y recuerde, usted puede ayudar a salvar vidas, por empezar, la suya. Porque más allá de las estadísticas, un solo muerto más es demasiado.